como consecuencia de esto, de denuncias, de presiones, después de 2 años de negociación, la empresa decide buscar un chivo expiatorio para demostrarle a la gente que tiene que asumir sus condiciones y dejarse de luchar por sus intereses, y a partir de ahí pues decide despedir a una persona, y bueno, y ese chivo expiatorio ha sido Humberto, como podía haber sido cualquier otro. Nosotros sabíamos que había una licitación, un concurso, y que nuestra empresa, nuestra antigua empresa ID, estaba pujando por ese contrato. Se nos comunica que ID pierde la licitación y la nueva empresa es ISS. Un día antes de firmar la subrogación nos comunican que Airbus decide internalizar un servicio, por lo que ISS, su explicación es que al no tener el 100% del trabajo, pues tampoco va a asumir al 100% de la gente, los dejan en la calle. ID no asume tampoco su despido, ahora mismo están en baja en la Seguridad Social y sin percepción a paro ni nada de nada. El conflicto es que hay represión sindical. Han sancionado a mi compañera Natacha Sánchez en la sección de panadería, ¿vale? La acusan, le han abierto un expediente de contradictorio. La acusan de muchas falsedades que lógicamente no las ha realizado. Aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la ciudad de Jerez 1 millón de euros. Entonces, que ese 1 millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recorte, es lo que es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Son 3 ejes lo que tenemos. Una, la disconformidad con el descanso en el turno de noche, que no lo cumple. Otra, la falta de información a los representantes de los trabajadores, sobre todo con la central sindical de CGT, que no lo cumple. Y lo tercero, que sistemáticamente las normas de salud laboral se las salta por el forro. Son los 3 estoncales del problema que nos lleva hoy aquí. El problema es mucho más extenso, pero resumido y sintetizado, son esos 3 ejes los que nos lleva hasta aquí hoy de huelga. El contrato que tiene Boluda con el puerto de Castellón tiene unas tarifas muy por encima, hasta incluso de lo que marca la ley. Es uno de los pocos puertos en España donde Boluda se permite el lujo de cobrar por encima de las tarifas de remolque de los otros puertos. Además, pone a Boat Service como una empresa de bajo coste para reducir los costes de personal en el puerto de Castellón. Les impone unas condiciones draconianas de 40 días de embarque continuado de guardia a cambio de 20 días de descanso, en los cuales se cuenta su desplazamiento a casa, por unos salarios ridículos, unas condiciones sociolaborales que no son dignas de ningún puerto civilizado en este momento. Y ante eso, hace 2 años, los trabajadores de Boat Service, hartos de tanto abuso, deciden luchar por algo tan básico como tener un convenio colectivo. Yo estuve en Castellón con ellos hablando este verano antes del despido, vamos a estar, y ya se veía que se estaba reducido el tema. El tema es que ellos están debatiendo un convenio que quizás no ha ido por el lado mejor donde se tenía que haber ido, porque se ha llevado a tribunales y tal, y los tribunales con los convenios no casan. Y al final, Humberto, que es uno de los compañeros que ha pedido ciertas cosas, pues parece ser que la tomaron con el más débil. En este caso era Humberto, no era el delegado. Como consecuencia de esto, de denuncias, de presiones, después de 2 años de negociación, la empresa decide buscar un chivo expiatorio para demostrarle a la gente que tiene que asumir sus condiciones y dejarse de luchar por sus intereses, y a partir de ahí pues decide despedir a una persona, y bueno, y ese chivo expiatorio ha sido Humberto, como podía haber sido cualquier otro. Estamos aquí porque se ha producido una vez
más un auténtico atentado contra la clase trabajadora por parte de una empresa con pingües beneficios, como es en este caso la Naviera Boluda. Han despedido al delegado de CGT, Humberto, por el simple hecho de defender los derechos de todos sus compañeros y compañeras en una negociación colectiva. El único objetivo de este despido es meter miedo. Humberto fue sancionado por la empresa por, en teoría, y según la empresa, haber tenido malas formas con su encargado y, bueno, cosas súper intangibles que evidentemente carecen de todo fundamento y de toda base. A partir de ahí se le hace un despido supuestamente por parte de la empresa disciplinario porque dice que no ha cumplido con las normas de la empresa. Humberto pues se siente muy tocado porque además es un trabajador que en ningún momento se merecía ni de lejos lo que le está ocurriendo, y en este momento pues no se encuentra bien, tiene problemas psicológicos, está medicado y además con un futuro pues bastante complicado. Esperemos que los jueces sean honrados, y si son honrados pues no hay mucho más que sacar de ahí. O sea, un trabajador que realmente piense de una manera, en este caso de CGT o de otra manera, se le inculpa, se le hace ser un trabajador malo porque es de un sindicato, piense de una forma, nada más, o sea, no vemos otra cosa. Está claro que la clase empresarial de este país, con las dos últimas reformas laborales, se ha envalentonado y ha visto que tiene vía libre de despido. Hay barra libre a la hora de despedir a las personas que trabajan en las empresas. Desde CGT, desde luego, no lo vamos a consentir, no solo en el caso del compañero Humberto, con mucho más motivo en su caso, desde luego, porque es uno de los nuestros, sino con cualquier persona que se vea afectada en este mismo motivo, y por eso CGT está y estará en la calle en defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora. La sentada que tuvimos con ellos en agosto, si mal no recuerdo, creo que la hicimos el 24 o 23 de agosto. No hemos tenido ninguna respuesta. Las acciones que una la estamos teniendo aquí, la estáis viendo, estamos presentes. Se han llevado otras acciones también en el puerto Castellón. Paralelamente se está llevando el tema judicial. Hemos intentado, antes de todo, intentar hablar con la empresa. Nosotros, CGT, a veces nos pintan que somos unos bárbaros o nos pintan que somos unos... Pero por lo menos en el sector mar siempre nos hemos sentado a negociar o intentar negociar. Hemos tenido conversaciones con Boluda para intentar reconducir esta situación. Pensamos que habría que hacerlo y habría que no solo que readmitir a Humberto, sino que habría que plantearse volver a sentarse a la mesa de negociación, volver a negociar en buena fe y que la gente tuviera por las mínimas condiciones necesarias y deseables para poder trabajar en un puerto como es Castellón. Castellón tiene trabajo más que de sobra. Castellón tiene dinero más que de sobra para mantener esas condiciones, pese a lo que dice la empresa. Si el trabajador tiene que ser readmitido, porque entendemos que tiene que ser readmitido, pero igual al mismo trabajador le interesa estar en otro puerto. O sea, que no es una cosa de que readmitas en el mismo puerto. O sea, fíjate, estamos dando hasta una cierta cobertura para que las dos partes negocien. No somos un sindicato poderoso en cuanto a económicos, en cuanto a que la prensa nos ayude, en absoluto. Y más meterte con quien nos metemos, pues es prácticamente como el que le hace una mosca a un pastel, nada, ¿no? Pero bueno, algo hay que hacer. A diferencia de lo que opina Remolcadores Boluda, Castellón es un puerto que tiene trabajo, que tiene futuro, que tiene expectativas, que además el señor Boluda se permite el lujo de estar facturando al puerto tarifas muy por encima de lo que marcan los límites en otros puertos, que a día de hoy Boluda en Castellón es una empresa que hace muchísimo dinero, donde hay una refinería que deja muchísimo dinero, y que entendemos que el planteamiento que ha traído a la mesa de negociación, es decir, que es un puerto que apenas sostiene a una plantilla de cuatro remolcadores, que no puede permitirse el lujo ni siquiera de pagar los salarios o de aumentar el salario o de contratar las tripulaciones para cumplir la ley, creemos que, bueno, pues que es una farsa, es una forma de engañar a los trabajadores que están en el puerto de Castellón, y lo que pedimos es que se vuelva a sentar a la mesa, que se negocie de buena fe, que se cumplan las condiciones que dice la legalidad vigente, y creo que eso no es motivo para despedir a nadie. Nosotros sabíamos que había una licitación, un concurso, y que nuestra antigua empresa ID estaba pujando por ese contrato. Se nos comunica que ID pierde la licitación y la nueva empresa es ISS. Un día antes de firmar la subrogación nos comunican que Airbus decide internalizar un servicio
por lo que ISS, al no, su explicación es que al no tener el 100% del trabajo, pues tampoco va a asumir al 100% de la gente, los dejan en la calle y de no asume tampoco su despido, ahora mismo están en baja en la Seguridad Social y sin percepción a paro ni nada de nada. El conflicto es que hay represión sindical. Han sancionado a mi compañera Natacha Sánchez en la sección de panadería, ¿vale? La acusan, le han abierto un expediente de contradictorio. La acusan de muchas falsedades que lógicamente no las ha realizado. Aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la ciudad de Jerez un millón de euros. Entonces, que ese millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recorte es lo que es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Son tres ejes lo que tenemos. Una, la disconformidad con el descanso en el turno de noche, que no lo cumple. Otra, la falta de información a los representantes de los trabajadores, sobre todo con la central sindical de CGT, que no lo cumple. Y lo tercero, que sistemáticamente las normas de salud laboral se las salta por el forro. Son los tres estoncales del problema que nos lleva hoy aquí. El problema es mucho más extenso, pero resumido y sintetizado, son esos tres ejes los que nos lleva hasta aquí hoy de huelga. Nosotros sabíamos que había una licitación, un concurso, y que nuestra empresa, nuestra antigua empresa ID, estaba pujando por ese contrato. Se nos comunica que ID pierde la licitación y la nueva empresa es ISS. Un día antes de firmar la subrogación nos comunican que Airbus decide internalizar un servicio, por lo que ISS, al no, su explicación es que al no tener el 100% del trabajo, pues tampoco va a asumir al 100% de la gente, los dejan en la calle y de no asume tampoco su despido, ahora mismo están en baja en la Seguridad Social y sin percepción a paro ni nada de nada. Para mí el momento crítico es cuando toda la plantilla que estaba reunida aquí en Illescas, serían los 51 trabajadores, se les dice que tienen que ir a la caseta de la empresa a recibir quiénes son contratados o no. Cuando llegan a la caseta de la empresa y dan un listado de 17 personas que faltan, que ahí había trabajadores de todos los sindicatos afectados, dentro de los 17 hay de todos los sindicatos y no afiliados, y la gente rompe a llorar y se produce un momento de solidaridad, o todos o ninguno, y deciden que hasta que no entren todos van a permanecer aquí en las puertas de la factoría como han venido haciendo hasta ahora. La decisión es en el momento y todos eran una piña. Lógicamente ahí estamos casi de más de 10 días de huelga, en paro, en la puerta de la factoría, con frío, con lluvia, y esto desgasta a cualquiera, y más o menos con... Estamos hablando de personas subcontratadas con salarios más precarios que los que podemos tener en la empresa matriz, que es Airbus. La gente, pues cada uno tiene su historia, su vida, su muy particular, y cada uno es la peor la suya. Yo, por ejemplo, pues llevo 27 años trabajando aquí, con 55 años, pues yo creo que con 55 años que tengo, no sé quién me va a contratar después de estar aquí toda la vida prácticamente. Y bueno, pues es una situación que fíjate, pues, al final de la vida laboral, pues... No sé, todavía es que estoy todavía en un momento que no me he puesto a pensar todavía esto. Supongo yo que a ver con un poco de suerte, si tenemos un arreglo, una solución por lo menos. Pues ahora mismo estamos en un limbo, aunque judicializadamente lo estamos llevando como despido, pero ahora mismo se quedarán sin paro y sin ninguna cobertura, porque es un fin de actividad. Por una parte no están dados de alta y por la otra tampoco. No pueden ir a cobrar el paro y lo único que sería una resolución judicial, quién es el responsable de esos trabajadores, pero las soluciones judiciales, el problema que tienen es que es a largo plazo, estamos hablando de meses, y esto a la gente no pueden estar sin ninguna cobertura ni ningún dinero que llevar a casa. Llevamos desde el día 5 de noviembre de huelga y
Y bueno, pues ha habido altos y bajos. Unas veces hemos estado muy eufóricos porque parece que ha habido un poco de diálogo, un poco de solución. Luego, eso por la mañana, a la tarde nos viene el bajón y nos dice que no hay solución, que no hay solución para los 17. Ayer mismo había ya una conversación un poco más en serio entre las tres empresas, o sea, entre el comité de huelga y de Logistic y ISS, y bueno, luego parece ser que se ha truncado todo porque ya estaba más o menos solucionado, y parece ser que ha habido una llamada por ahí que se ha truncado todo y que no tenemos diálogo. Durante la primera semana no hubo ningún avance, nadie se ponía en contacto con nosotros. Nosotros salimos a la huelga, tanto los compañeros de Getafe, aunque ellos estaban todos subrogados, y los de Illesca, salimos la plantilla y seguimos aquí, el 100% de la plantilla secunda la huelga. Y durante esta última semana ha habido algún avance en la negociación. Ayer justamente tuvimos una reunión con las tres partes afectadas, que somos nosotros, y de Logistic y ISS, en la que avanzamos bastante. Teníamos un preacuerdo ya de recolocación, nos faltaban 6 trabajadores por recolocar, y en el último momento pues una llamada de Airbus a nuestra nueva empresa ISS les obliga a bloquear la negociación y a dejarnos en el punto de inicio con 17 personas en la calle. CGT desde el minuto 1 ha estado con nosotros aquí las 24 horas, hoy están reunidos con Airbus. Desde el minuto 1 se han volcado con nosotros, proporcionándonos los medios necesarios para aguantar la huelga. Abrió un número de cuenta, una caja de resistencia, en el que ahora mismo tenemos 8.500 euros para sufragar los daños de tantos días de huelga, para luego repartirlo pues entre las personas que más lo necesiten, sobre todo con estas 17 personas. Nos ha aportado los medios también para sobrevivir, con trayendo víveres y comida, bebida, dando difusión al conflicto. La verdad que no tenemos ninguna queja de CGT, al revés, tenemos mucho que agradecer. Qué bueno que por lo menos que nos recoloque, porque tiene trabajo. La nueva empresa que subroga tiene trabajo para ella, le ha dado más trabajo, y entonces por lo menos si nos saca del trabajo que estábamos haciendo, que nos recoloque en otro, bien aquí, bien en Getafe, donde sea. La lucha es el único camino. Y en esta empresa Airbus, como en otras empresas importantes como Renault, Peugeot, no sé, Resol, me imagino, Telefónica, las empresas van decreciendo en personal propio y van creciendo en personal de subcontrata, y los trabajadores de subcontrata tienen ahora mismo el poder. Si los trabajadores de subcontrata paran, las factorías paran, y eso hay que llevar el mensaje a los trabajadores. Tenemos que empoderarles y que seas consciente de la fuerza que tienen. Nosotros en Getafe como sindicato promovimos un movimiento que se llamó Tarjeta Roja, que se hizo una huelga que afectó a 40 empresas subcontratistas, y ese es el camino, que la gente se conciencie y que sepan valorar su fuerza. Aquí se ha demostrado, Getafe, una nave parada con 13 trabajadores subcontratados en huelga, la factoría de Illesca prácticamente paralizada con 51 trabajadores en huelga, y estamos hablando de trabajadores que están haciendo limpieza industrial. El día que paren los de mantenimiento, que paren los de informática, que paren otro tipo de subcontrata, porque todo está subcontratado, pues esto será beneficioso para los propios trabajadores. El conflicto es que hay represión sindical. Han sancionado a mi compañera Natacha Sánchez en la sección de panadería, ¿vale? La acusan, le han abierto un expediente de contradictorio. La acusan de muchas falsedades que lógicamente no las ha realizado. Aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la ciudad de Jerez 1 millón de euros. Entonces, que ese 1 millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recorte, es lo que es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Son 3 ejes lo que tenemos. Una, la disconformidad con el descanso en el turno de noche, que no lo cumple. Otra, la falta de información a los representantes de los trabajadores, sobre todo con la central sindical de CGT, que no lo cumple. Y lo tercero, que sistemáticamente las normas de salud laboral se las salta por el forro. Son los 3 estoncales del problema que nos lleva hoy aquí. El problema es mucho más extenso, pero resumido y sintetizado, son esos 3 ejes los que nos lleva hasta aquí hoy de huelga. El conflicto es que hay represión sindical.
Han sancionado a mi compañera Natacha Sánchez en la sección de panadería, ¿vale? La acusan, le han abierto un expediente de contradictorio. La acusan de muchas falsedades que lógicamente no las ha realizado. Lo que hacen, bueno, pues es se permiten el lujo de partir a compañeros el turno, de hacerles partir los domingos, de si tienen turno fijo de mañana pasarles a tarde, rotativos, es decir, pueden hacerle la disponibilidad que quieran con los trabajadores y las trabajadoras. Aparte, nosotros tenemos calendarios trimestrales donde bueno, pues se nos dice a qué horas tenemos que venir, pero ellos extraoficialmente pasan vía WhatsApp a los trabajadores y trabajadoras unos horarios semanales. Es decir, un domingo le pasan un horario semanal para el lunes inmediatamente después hasta el domingo siguiente. Con lo cual, imaginaros la planificación y la conciliación de la vida familiar y laboral, es prácticamente, bueno, es penoso, es imposible. A las trabajadoras de limpieza las despidieron, ¿vale? De un momento para otro. Le faltaba todavía un año, que justamente podría haber venido otra empresa porque Servimil estaba ya en cerrar. Podrían haber pasado en otra empresa o el mismo Carrefour, readmitirlas con otra compañía de limpieza, pero no lo quiso hacer. Pues las chicas fueron a la calle, hicieron una huelga de 16 días, me acuerdo del 1 al 16 de abril, en la cual mi compañera Natacha las apoyó, estuvo con ellas y este expediente para mí es una represalia contra ella. Las trabajadoras de limpieza las echan porque Carrefour decide internalizar la limpieza con la plantilla de Carrefour. Les sale más barato, es decir, el convenio de limpieza es muchísimo mejor que el de grandes almacenes, con lo cual les sale más barato tener a compañeras de la plantilla de Carrefour limpiando, porque además lo que han hecho, que era lo que esperábamos, era que al internalizar la compañera de limpieza a lo mejor la tienen limpiando las tres primeras horas y las horas siguientes de su jornada las meten en otra sección, en panadería o en el snack bar o en cualquier otra sección donde tenga que echar un cable, porque no quieren contratar plantilla. Al no querer contratar plantilla, lo que hacen es tenerlas con esas polivalencias, lo cual es ilegal. Primero, porque no tienen firmadas las polivalencias, como establece el artículo 41, que lo han firmado ellos. Y segundo, porque no dan los EPIs. Es decir, no tiene el mismo uniforme una compañera de limpieza que una compañera de panadería. Entonces, la compañera de limpieza termina de limpiar y se va con el uniforme de limpieza a hacer labores, funciones en panadería o en el snack bar. Para Carrefour, Natacha Sánchez es una persona que no la quiere. ¿Por qué? Porque es una chica luchadora y apoya a limpieza. A raíz del apoyo que tuvo las chicas de limpieza que Carrefour echó, viene el expediente a mi compañera. Carrefour está aplicando un ERE encubierto. Carrefour está aplicando un ERE encubierto, le llamamos así porque lo que hace es aplicar el artículo 41 a trabajadores y trabajadoras, modificándole sus condiciones laborales, como por ejemplo, bueno, tenemos el caso de Carrefour La Gavia, donde a compañeras que tenían turno fijo se las está aplicando el que el domingo tienen que ir a turno partido, es decir, por la mañana y por la tarde. Claro, ¿qué ocurre? Pues que las compañeras no pueden conciliar, es inviable su conciliación laboral y personal, con lo cual las compañeras piden la cuenta y se van con los 20 días por año con un máximo de 9 mensualidades, que es lo que estipula dicho artículo. Carrefour prácticamente no quiere gente con muchas horas y mucho menos antiguas. Yo ya tengo desde el 2004 trabajando con Carrefour, sigo con las mismas horas de 25 horas semanales, pido siempre aumento de horas y nada. Sin embargo, viene gente nueva y le dan muchas más horas. Discriminación sindical hay muchas, muchas.
Muchas, muchas. Aparte de eso, hay muchas más, como lo te estoy comentando, puestos de trabajo, que hasta el colmo que me digan que yo no tengo el perfil para ocupar un puesto en atención al cliente. Lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues pasarlo a todos los medios de comunicación, lo que Carrefour estaba haciendo, y el sábado pasado hicimos una concentración, bueno, donde vinieron muchos compañeros y compañeras y vecinos y vecinas de Leganés, de Rivas, de otros conflictos en lucha y demás. La empresa ahorita estamos en ascuas porque no sabemos qué sanción le va a poner, si la va a suspender por 2 meses o hasta el despido, que lógicamente la CGT la apoya, pero que este es un despido nulo. Estamos a la espera de que Carrefour me diga si me va a suspender, como establece el convenio, con 2 meses de empleo y sueldo, o me echa a la calle. Aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la ciudad de Jerez 1 millón de euros. Entonces, que ese 1 millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recorte, es lo que es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Son 3 ejes lo que tenemos. Una, la disconformidad con el descanso en el turno de noche, que no lo cumple. Otra, la falta de información a los representantes de los trabajadores, sobre todo con la central sindical de CGT, que no lo cumple. Y lo tercero, que sistemáticamente las normas de salud laboral se las salta por el forro. Son los 3 estoncales del problema que nos lleva hoy aquí. El problema es mucho más extenso, pero resumido y sintetizado, son esos 3 ejes los que nos lleva hasta aquí hoy de huelga. Hoy, a las 11 de la mañana, dentro de media hora prácticamente, vamos a dar comienzo a esta marcha prólogo que va con destino a Madrid. Esto va a ser protagonizado por 2 militantes de la Confederación General del Trabajo, CGT, porque llegan a la conclusión que este ayuntamiento tiene una actitud coercitiva, dictatorial, y lo único que hace es atacar a los trabajadores. Básicamente aquí la señora Sánchez, desde que llegó al gobierno, se ha dedicado a recortarle derechos, tanto económicos como sociales, a la mayoría de la plantilla municipal. Entonces, bueno, nosotros hemos estado denunciando esas prácticas a través de la acción sindical y en los tribunales, lo que hemos considerado que había vulnerado cualquier ley. Pero claro, esto ya clama al cielo. O sea, aquí hay 10 trabajadores que le cuestan a la ciudad de Jerez 1 millón de euros. Entonces, que ese 1 millón de euros haya salido de los bolsillos de los demás trabajadores del ayuntamiento a base de recorte, es lo que es uno de los motivos por los cuales hemos decidido iniciar este acto de protesta. Hay que decir a esta señora, a Mamen Sánchez, que ya está bien, que esto no es suyo, que esto no es un cortijo. Y ya está bien de que tengamos que aguantar discursos desde la Moncloa hablando de que están en contra de la corrupción. Y aquí en Andalucía llevamos 40 años aguantando corruptela y aguantando que se tomen las administraciones públicas como su cortijo. Compañeros, van a ir hoy a Madrid, van a partir hoy a Madrid, van a pasar por varias administraciones públicas en un esfuerzo encomiable para ponerle voz a los que no pueden hablar, a las que no pueden hablar, porque tenemos que decir basta ya de tanto cortijo, basta ya de tanta tontería, y vamos a denunciar todo lo que sea necesario denunciar desde CGT Andalucía con estas administraciones públicas que ni nos representan ni representan a la ciudadanía. También se da la circunstancia de que el carácter autoritario y dictatorial de la señora Sánchez y del gobierno del PSOE aquí en Jerez, los lleva incluso a amenazar a compañeros que si denuncian en los tribunales derechos que entienden que les corresponden, pues los amenaza directamente con castigarlos a través de traslados, a través de bajadas de sueldo y demás.
y entonces pues hemos dicho basta, no estamos dispuestos a tolerar ni un abuso más, ni un comportamiento dictatorial más, como está teniendo Mamen Sánchez, y mucho menos las mentiras, las falsedades que está diciendo desde que llegó, de los trabajadores del ayuntamiento y de los delegados sindicales de CGT. Tenemos que hacer un reconocimiento a ese esfuerzo titánico que han hecho los compañeros andando 600 kilómetros en 21 días. Y ahora lo que menos tenemos que esperar es que en Ferraz pues nos reciban, tal como hemos instado desde CGT Andalucía. No tenemos certeza de que nos reciban, sí que parece que algún otro partido político pues o bien nos va a acompañar o nos va a recibir, pero si el PSOE ni siquiera aquí, aunque sea un número 3, se digna a recibirnos, se demostrará que están claramente como cómplices de la actuación de esa alcaldesa en aquel ayuntamiento. Desde que Ismael nos comenta esta historia o esta aventura, pues me uní a él lógicamente sin pensarlo dos veces, dejando atrás pues familia, mujer, hijo, nieto, tengo tres nietos, y bueno, la experiencia ha sido, yo a Ismael lo conozco desde prácticamente desde que nació, porque hemos nacido en el barrio de Jerez de la Frontera juntos, y la experiencia ha sido muy gratificante. Hemos pasado algunos malos ratos, especialmente por Ismael. Ismael ha tenido los pies muy, muy delicados, vamos, hemos pasado por unos pueblo prácticamente fantasma. Hemos pasado incluso algo de hambre, porque ha habido pueblos que nos daban de comer. Pero vamos, una experiencia muy gratificante y muy orgulloso de haber estado con Ismael estas tres semanas. Ha sido una experiencia bonita, pero muy dura. Ha sido muy dura porque las inclemencias meteorológicas desde que salimos no nos han dado cuartel. En la parte de la Sierra Norte de Sevilla pasamos muchísima calor. El camino era bastante angosto, teníamos que repechar por, bueno, prácticamente acantilado. Nosotros no nos esperábamos, que sabíamos que iba a ser duro, pero no a esos niveles. Después tuvimos unos días de tregua, pero apareció la lluvia, y la lluvia, pues como podréis comprobar en las imágenes que hemos ido lanzando, me destrozaron los pies. Hasta niveles de en algún momento plantearse uno de decir hasta aquí he llegado. Lo que ocurre que, bueno, ahí está el compañerismo, los ánimos del compañero Luis, que ha venido conmigo, hemos estado juntos todo el camino, me ha ayudado muchísimo, y fueron tres o cuatro días de un sufrimiento permanente en lo referente a los dolores de los pies. Lo que ocurre que cuando uno va sufriendo y se acuerda de las tropelías y de las barbaridades que el gobierno del PSOE y de la señora Sánchez hace con los trabajadores municipales y con el resto de trabajadores, eso hace que uno saque fuerzas de flaqueza y que tire para adelante como pueda. Yo lo que espero que la señora Mamen Sánchez, la alcaldesa de Jerez, que se haga eco y haga y escuche las protestas que tenemos, y que por lo menos que tenga la honradez o la delicadeza o la personalidad de sentarse con el sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Jerez, que se siente para arreglar estos problemas, que ya está bien de recorte, que no han recortado dinero a los que menos ganamos y encima se lo dan a los que más ganan, que entre 10 de ellos se llevan 1 millón de euros. Y a nosotros nos recortan el dinero de las nóminas. Aquí atrás tenemos la sede del Partido Socialista Obrero Español. Como bien decía antes un compañero, vienen de lunes a viernes, pero los sábados ni aparecen. Entonces, está la puerta cerrada. Nos han acompañado dos parlamentarios, dos diputados de Unidos Podemos, que se le ha entregado un CD con las cosas que nosotros consideramos que no se han hecho bien en Jerez, para que ellos, si lo creen conveniente, en el Congreso, pregunte por qué está ocurriendo esto. El PSOE y en concreto su alcaldesa Mamen Sánchez está haciendo dentro del propio Ayuntamiento de Jerez es una verdadera aberración, puesto que un ayuntamiento que dicen que anda mal económicamente y sin embargo entre 10 personas están repartiendo 1 millón de euros anuales. Curiosamente, dentro de esas 10 personas hay dos personas que están incluidas dentro de la trama Gürtel, de la rama del PSOE, la trama Gürtel, pues las dos personas que están implicadas están allí en Jerez. En definitiva, estas personas además tienen una responsabilidad, que son las manos derechas de la propia alcaldesa, y en definitiva, bueno, pues viene a demostrarse que el PSOE no es nada nuevo, que es ni más ni menos que el PP y el PSOE exactamente lo mismo. Ahora mismo
Mi pensamiento es llegar a casa, sentarme con mi familia y descansar. ¿Dentro de unos días? Pues no lo sé, pues posiblemente que sí, porque esta gente no nos parará, ningún político nos parará y llegaremos hasta donde haga falta, está claro. Nosotros decimos que hoy que hemos llegado a la sede del PSOE en la calle Ferraz, es el día cero para un próximo acto reivindicativo. Lo que no puedo decir ahora mismo es qué tipo de acto será y intentaré, por la salud de los dos que hemos estado aquí, que no sea un acto tan extremo, pero que vamos a seguir peleando y que vamos a seguir luchando para que la señora Sánchez deje de una vez de pisotear a los trabajadores municipales, de eso que no le quepa ninguna duda absolutamente a nadie. Conflicto en dos frases, bien sencillo. La gente ha votado en asamblea, ha levantado la mano, estaba disconforme con los descansos del turno de noche de fin de semana, la empresa los ha aplicado y por eso estamos aquí fuera. El conflicto aquí en Renau Sevilla, pues la verdad consiste en que llevaba un periodo de unos 5 o 6 años, en que aquí los ritmos son a ritmo de esclavo, los puestos no están adaptados ergonómicamente, el trato es vejatorio, tenemos techos de amianto que deberían de haberse quitado hace años y todavía los tenemos ahí encima. Aquí en Sevilla son varias cuestiones. Una de las principales cuestiones es que había un sistema de rotación de turnos de descanso que ahora mismo a la empresa no le conviene, y en vez de intentar negociar algo coherente y que guste a todos, y sobre todo que los trabajadores estén como hasta ahora, contentos con el sistema de rotación de descansos que existía, pues no, se lo ha pasado directamente por el forro, hablando claro, y está haciendo el sistema como ya quieren. Por eso el CGT ha convocado, entre otros motivos, en materias de salud laboral, materia de ritmos, materia de que falta de información a la representación de los trabajadores. Hay varios motivos, pero uno de los principales es ese. Esta manifestación es para sacar fuera de los muros la problemática que tenemos dentro de la fábrica, porque siempre se queda dentro y cuando se queda dentro no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero una vez que los medios de comunicación y una vez que la prensa, la radio y los barrios saben de la problemática que tenemos dentro, es cuando la jefa de personal y el director de la factoría empiezan a tomar conciencia de la problemática que tenemos aquí en la fábrica. La gotita que colmó la chispa, que reventó esto, fue desde julio hasta ahora. Pues nosotros en un periodo de dos semanas, por la noche, en los 10 días, pues hay un día que tenemos que descansar. Lo consiguieron nuestros mayores, que se está perdiendo eso. Pues hemos venido descansando un viernes u otro. Eso a nosotros, pegar fin de semana, nos ayudaba a conciliar con la familia. Pero ahora, tal como los quería la empresa, solamente los lunes, o ahora que la repartía entre los lunes y los viernes, la verdad que no gustó a nadie. 300 y pico de firmas avalaron que querían hacer huelga, sobre todo que se pronunciase el comité. 600 y pico dijeron no al sistema este de descanso nocturno los lunes, y la verdad pues nos vemos lo que nos vemos. Con el sistema de descansos que tenían antes en la factoría de aquí los compañeros de Sevilla, la gente estaba contenta, la gente estaba dispuesta a seguir con ese, y no entendemos por qué porque la empresa ha implantado este nuevo. Entonces se llevó a asambleas, la gente decidió que ir a la huelga, y es lo que estamos haciendo, poner a la gente la herramienta que elegían las asambleas de trabajadores. Las asambleas nos pidieron a nosotros que querían huelga, porque claro, el otro sindicato se dedicaron a decir nos vamos a mantener vigilantes, pero no vienen a nosotros, bueno, y que no vaya a hacer nada. Le dimos cobertura a la asamblea, salieron propuestas de firma, 300 firmas nos avalan para hacer huelga. Y el comité, pues, lo único que ha hecho es marear la perdiz. Comisión Obrera, al parecer, después de las vacaciones, tenían pensado a unirse con nosotros, pero desde arriba pues, lo han dicho que no, o sea, que no hagan huelga, ¿no? Pues al final, pues, no hemos visto nosotros. La gente sí ven, mucha gente, que sí que había que hacer algo, pero claro, como el comité no está unido, pues no se suma.
Nosotros hemos inclusive hemos simplificado y las peticiones le hemos dicho que si cumple las temperaturas de las naves y que si cumple con los descansos en viernes del turno de noche, nosotros retirábamos la huelga. Y la empresa en tres oportunidades ha dicho que no y ha perdido la oportunidad de sopesar y de que el conflicto no se lleve a cabo. Nos gustaría que hubiese parado la producción a hacer daño, pero después la empresa, con los sistemas de bolsa de trabajo que se le han firmado con menos convenio, pues al final la producción la va a sacar fin de semana, e incluso voluntario. Pero principalmente repercusión social, que esto salga de los muros hacia afuera, que sepa la gente que esto ya no es el mundo galáctico del metal, como Airbus, ¿no? Que esto, la verdad, cada vez son peores las condiciones, cada vez estamos más precarios. Como incumple todo lo que es la salud laboral de la fábrica, los malos tratos que tiene hacia el personal nuevo y hacia el personal que tiene vagando de su casa aquí cada seis meses, el personal eventual, con malos modos, los obligan a trabajar, los obligan a hacer más piezas que a los demás, y eso debería de cambiar. Debería de cambiar porque no los tratan como personas y son personas, y estamos en el siglo XXI y en el año 2018, eso es de épocas pasadas. Apoyando a los compañeros de Renault, que están reivindicando todo lo que les está pasando, temas de amianto, por ejemplo, las condiciones laborales, la precariedad que tienen ahora mismo, cómo usan externalización de empresas, los contratos indefinidos que ya no se ven, ya no se hallan, y estamos aquí apoyando a los compañeros. Estamos aquí porque yo soy obrero de Renault de hace muchos años, estoy jubilado, y entiendo que es de vergüenza de que esté pasando lo que está pasando en esta puta fábrica y que haya tantos borregos ahí metidos que no salen a defender sus derechos.